que estén cansados, pónganse de pie. Vamos a iniciar. Tania Lisbeth Herrera, la iglesia te da la bienvenida y se une a ti, a tus padres y familiares y a tus amistades que se han reunido para celebrar contigo esta fiesta de tus 15 años. Vamos a darle gracias a Dios que te dio la vida y ayudarte a pedir que sepas cumplir con los deberes que esa vida te exija. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder, y de tanta alegría va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Estamos en esta iglesia católica dándole gracias a Dios. Le he pedido al fotógrafo que ya tranquilo. Ellos tienen sus normas para no andar para arriba y para abajo. Yo sé que han venido, se tuvieron que bañar, cambiar, vienen de lejos, pero ya tranquilos todos, Estamos en la casa de Dios, dándole gracias a Dios, pidiendo sus bendiciones por esta joven, por sus papás, y bueno, todos contentos. Hicimos esta oración al principio, para recibirla, donde dijimos, Tania Lisbeth Herrera, la iglesia te da la bienvenida y se une a ti, a tus padres y familiares y a tus amistades. Y es lo que estamos haciendo en este día, dándole gracias a Dios por los 15 años de Tania Lisbeth. Nosotros, cuando estábamos chicos, nuestros padres nos enseñaron a acercarnos a Dios. Pero las últimas generaciones ya no se preocupan. Ya el papá y la mamá trabajan. Los hijos están en guarderías o con personas que los cuiden. Y ya no se transmite esa fe. Y por eso esa vaciedad. Lo tienen todo materialmente, pero no tienen a Jesús. Con motivo de la acción de gracias de Tania Lisbeth Herrera, pidamos al Señor esa gracia, que nos acerquemos a Él. Y como dice el Evangelio, que seamos capaces de vender todo para encontrarnos con Jesús. Pónganse de pie. Que el Señor colme de bendiciones a Tania Lisbeth Herrera, a sus papás, a su familia. Roguemos al Señor por todos los que estamos aquí presentes, para que en Jesús encontremos ese tesoro escondido. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles,
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos deseamos la paz. La paz esté con ustedes, la paz, la paz, la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser, y por eso te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo, para amar a mis hermanos por ti. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Oh María, Madre mía, ante ti presento mi ofrenda al Señor. Sé para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón y hazme digna, hijos de Dios. Amén. Dígnate, Señor, bendecir a esta joven, a sus papás, a sus padrinos y a toda su familia. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a la quinceañera. Ahora un aplauso a sus papás. Todos felicidades por estar en la casa de Dios. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Felicidades. Otro aplauso a la quinceañera.